Estas son algunas de las imágenes captadas por el fotógrafo venezolano Francisco Rizquez durante los últimos 70 días de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. El joven arriesga su vida diariamente para documentar lo que sucede en su país. No solo la cámara con su lente 14 milímetros es un instrumento de trabajo, también lo son chaleco antibalas, máscaras de gas, canilleras, casco. Esto como podemos establecer para protegerse de la represión que acompaña las manifestaciones antigubernamentales. 67 muertos, 1.631 investigaciones por lesiones, 122 por daños a la propiedad pública y 255 a la privada. Estas son las cifras de la represión en Venezuela según el Ministerio Público. Ya son 70 días de manifestaciones de la oposición en contra del gobierno. Las exigencias se mantienen: elecciones generales, la apertura de un canal humanitario para que llegue la ayuda internacional y la liberación de los llamados presos políticos, a la que ahora se le suma la solicitud de anulación de la constituyente convocada por el régimen. La represión de las fuerzas del orden público para frenar a los manifestantes se incrementa. Sin embargo, la violencia no ha mermado la voluntad del pueblo, que pide que se respeten sus derechos. Las calles de las principales ciudades del país se han convertido en una zona de guerra. Y mientras unos luchan, otros documentan su causa. La opresión no ha escapado del lente de Francisco Rizquez, uno de los fotógrafos que se ubica en la primera línea para obtener las imágenes de lo que ocurre cada día en las protestas. Armado con una máscara antigás y su cámara, cuenta a través de las imágenes cómo es el ambiente que a diario viven aquellos que han decidido disentir, y presenta las agresiones de las que son víctimas. La acción de los perdigones y las bombas lacrimógenas predominan en sus fotografías, que dejan ver el caos. Actualmente trabaja con otras cuatro personas que han tenido que dejar a un lado su temor para mostrar el de otros. En la mañana de NTN 24 abren los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar en nuestros estudios en Caracas a Francisco Rizquez, fotógrafo venezolano. Señor Rizquez, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por hacerme parte de este espacio. Francisco, día a día vemos a través de fotografías, vemos también a través de videos la realidad que se vive en Venezuela, esa violencia, esa represión, pero también vemos esa unidad entre los ciudadanos. Usted, que ha estado allí siempre en el frente de estas manifestaciones para tratar de captar con su cámara lo que está sucediendo, ¿qué es lo que siente en ese momento en el que además está arriesgando su propia vida para documentar lo que sucede? Bueno, o sea, principalmente lo que busco es la información fidedigna y esa información que no muchos ven, ¿no? Que, o sea, ser testigo de lo que ocurre ahí en primera línea, básicamente. Y el sentimiento, bueno, creo que eso es una mezcla de sentimientos, un poco de miedo siempre. Obviamente adrenalina, niveles de adrenalina muy fuertes, y además de con una mezcla de incertidumbre también, ¿no? Francisco, ¿cuál ha sido la imagen que más le ha impactado a usted como, como fotógrafo, y la que más repercusión ha tenido después de tantas protestas, tantas cosas que se ven durante las manifestaciones? Bueno, creo que una de las imágenes, creo que la imagen más impactante que tengo, hablemos del rating que dio en la red social, es, no sé si viste una de una señora que sale como con cara de desesperación, que el título es Punto de Quiebre. En ese momento que hice el contacto con esa señora, fue un momento bien fuerte porque, o sea, que por lo menos a mí me impactó la desesperación y los gritos y toda la situación en general, ¿no? Ahora, Francisco, tú como los venezolanos que salen a diario, sales con máscara antigás, sales con casco para protegerte, ¿no tienes miedo de convertirte en más allá de una persona que está documentando lo que está sucediendo, en protagonista de lo que está pasando al ser de repente víctima de la represión?
Bueno, en realidad no lo veo de esa manera porque lo que yo hago es emitir mi punto de vista, ¿no? O sea, a diferencia de los medios de comunicación grandes, yo creo que la diferencia conmigo es como que no es neta información, sino yo también busco como darle un poco, una vertiente, abrir como una vertiente artística dentro de lo que está sucediendo. Francisco Rizquez, gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Francisco, siga, sí. A ustedes, gracias a ustedes.